El Salmo 91, a menudo citado por su poderosa afirmación de fe y protección divina, ofrece un refugio espiritual y una seguridad en momentos de incertidumbre y miedo. El Salmo 91 es un vibrante testimonio de confianza en la protección y la providencia de Dios. Se presenta como un diálogo entre el fiel y Dios, donde el creyente expresa su fe inquebrantable en el Señor como su refugio y fortaleza. A través de sus versículos, el Salmo ofrece una seguridad de protección contra los peligros físicos y espirituales, prometiendo la presencia y el auxilio divinos a los fieles en sus momentos de angustia. El Salmo 91 pertenece al Libro de los Salmos, una colección de oraciones y cantos que forman una parte central de la Biblia hebrea y del Antiguo Testamento cristiano. El Salmo se sitúa en un contexto de profunda fe y búsqueda de protección divina en un mundo lleno de incertidumbres y peligros. El que habita al abrigo del Altísimo, versículo 1 a 2. Explicación: este versículo nos invita a vivir, o a habitar, constantemente bajo la protección de Dios. Es una decisión consciente de colocar nuestra confianza y nuestra vida bajo su cuidado. En la vida cotidiana, imagina esto como elegir permanecer en una casa segura durante una tormenta. En la vida, esta casa es la fe en Dios que eliges cada día, protegiéndote de las tormentas de la ansiedad, el desaliento o las decisiones difíciles. Él te cubrirá con sus plumas. Versículo 4. Explicación: esta imagen poética evoca la protección de un ave para sus crías. Dios se presenta como un padre protector que nos mantiene seguros bajo sus alas. En la vida cotidiana, piensa en un momento en que te sentiste vulnerable o amenazado, quizás durante un cambio importante en tu vida como una mudanza, un nuevo trabajo o un periodo de enfermedad. La fe puede ofrecer una sensación de seguridad y paz interior, similar a sentirse envuelto y protegido. No temerás. Versículos 5 a 6. Explicación: el Salmo promete que la fe en Dios nos libera del miedo a los peligros, ya sean visibles o invisibles, de día como de noche. En la vida cotidiana, en el contexto actual, esto podría significar no sentirse abrumado por el miedo a las crisis globales, los problemas económicos, o incluso los desafíos personales como la soledad o la incertidumbre sobre el futuro. Es la confianza de que, sea cual sea la situación, no estamos solos. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Versículo 11 a 12. Explicación: esto ilustra la creencia de que Dios envía ayuda divina para vigilarnos, guiándonos y protegiéndonos en nuestras acciones. En la vida cotidiana, imagina momentos en que evitaste por poco un accidente o encontraste una solución inesperada a un problema. Muchos interpretan estas coincidencias como señales de la guardia angelical. Con larga vida yo le satisfaré. Versículo 16. Explicación: la promesa final es la de una vida plena y significativa bajo la protección divina. No se trata solo de longevidad, sino de calidad de vida. En la vida cotidiana, esto se puede ver en los momentos de alegría, satisfacción y paz que marcan nuestra existencia, incluso en los periodos difíciles.
Es una invitación a reconocer y apreciar estas bendiciones diarias como manifestaciones de la protección y la providencia de Dios. En conclusión, el Salmo 91 nos habla con una resonancia particular, especialmente en momentos de incertidumbre. Su mensaje de protección, consuelo y presencia divina ofrece un anclaje en las tormentas de la vida. Como un experto bíblico, te animo a meditar en este salmo, a vivirlo a diario y a encontrar en él un refugio y una fuerza, sea cual sea la situación que estés atravesando.